a very short note for the beginning before I start with the demonstration about a video that I have. The idea is to have all of you to have a little bit of understanding how I think, how I work, because I don't have a recipe, I don't have a formula. Very short note for the beginning before I start with the demonstration. Perdón? Dígame. Ah. No, okay. En español, voy a empezar con una pequeña muestra de cómo trabajo, cómo pienso, y empezamos con la demostración. Quiero que vean este video que tengo, que quiero compartir con ustedes. Bueno, a ver, espera a ver si, que, déjame ver si te doy la oportunidad de compartir pantalla. Sí, lo puedes hacer. Ok. Ya se está transmitiendo en vivo por YouTube, ¿eh? Cuando quieran. Después les paso el link por el, cuando empiece. Espera que... Alfonso... Sí, puedo, sí, voy a cambiar la cámara. Sí. Sí. Déjame a ver que, cómo está esto. Estoy viendo una pantalla de YouTube, no sé qué. Sí, sí, ve la pantalla de YouTube. Yo no, ¿lo ves ahora? Sí. ¿Eso quieres mostrar? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Sonido, ¿eh? Muy bien. Genio, ¿eh? Genio. My healing process is always challenged by my own insecurities. That unpredictable voice, which I call it the little giant. It's little, but it's a giant in your mind. Nighttime, that's the hard part. My mind just spin out continuously. I just only one thing is, what am I doing wrong? When I had to fight the little giant, I just take my pen and go and explore Doodle. I have a book that I call it my exploration book or my fear book. I go back to places in my mind that I had been, and I try to recreate those moments. Sometimes they're long nights. That's the hardest part. But it's just rewarded. The next day, your mind is free, and as well, I have a different point of view. We all try to do the best we can. And what has just really helped a lot is just to be aware that perhaps I will never be a Leonardo da Vinci, I will never be Alvaro Castanier or Joseph Kubrick, one of the best watercolor artists in the world, but I will be Alfonso Tejada producing his own work, his own vision. You don't want to be the best artist in the world, you want to be the best you. So, what I want to let you, lo que quiero que vean ustedes en esta presentación es, más que nada, es la, el sentimiento que tengo en mi trabajo y cómo pienso y cómo trabajo en algunas formas. Ahora voy a pasar a otro vídeo que tengo y voy a mostrar. Traducí para los españoles. Lo que digo en inglés es que realmente cuando algunas veces estoy trabajando solo y estoy trabajando en una pintura y hay un pequeño gigante aquí adentro de mi cabeza que me dice, no se ve bien, no está funcionando. Y hay una frustración, que la única forma que yo me libero de esta frustración cuando mi trabajo no funciona como yo pienso que está, y el pequeño gigante me sigue, no. Salgo afuera, tomo mis pinceles o un conte crayón y hago un sketch. Y esto me libera completamente la frustración de no poder enfocar en lo que quiero hacer. Entonces, lo que quiero mostrar es que todos tenemos la oportunidad de liberarnos del temor que nuestro trabajo produce. Y además, una cosa, yo no quiero ser el mejor artista del mundo de ninguna manera. Yo solamente quiero ser el mejor yo. Y la satisfacción es para mí, no para el mundo. Lo que yo hago mejor es lo que me satisface. Eso es el síntesis, ¿no? Muy largo, lo que digo en inglés. This is what I have said already. I tried to explain in Spanish, you know, what I have said a moment ago in the video. Now, I want to continue so we can just keep moving faster so we can get to the real thing, you know, but I want to all of you to see this series of images because it gives you an idea how I work.
quiero pasar rápidamente al siguiente video para poder empezar a trabajar, pero... Perfecto, muy lindo mensaje, excelente mensaje para toda la vida, para todas las cosas que uno hace en la vida. Sí, creo que sí. Y lo que yo más pienso, que todos ustedes, por favor, entiendan que copiar un trabajo de otra persona no significa nada. Lo que tú puedes crear es lo mejor que puedes hacer. What I think is just, with my work, I want to just demonstrate that you don't have to follow recipes, that you don't have to be the best. All what you have to do is just explore. I like to explore everything. I like to explore paper, different brushes, different colors. And I never have a formula. I don't have a formula. I don't even know how to make one. So I'm going to go to the video now. Okay. Voy a pasar ahora, ¿eh? Ahora compartir pantalla de nuevo. Okay, sí. Bueno, mientras tanto yo agradezco muchísimo a Natus haberme presentado a esta persona maravillosa. ¿Lo pueden ver? No, todavía no. Tiene que poner compartir pantalla. Ah, chicos. Anda abajo, el botón verde. Sí, pero estoy bloqueado aquí. No, por eso. ¿Te acordás compartir pantalla? Estoy tratando. Bueno. Esperamos acá sigo saludando. Sí, sí, sí. Me siguen saludando de España, mito, gente que sigue entrando. Esta es la primera vez en mi vida que he tratado... Sí, ya lo sabemos, pero no se nota. Vamos, que vamos bárbaro. No. A ver, ahí se ve la paleta perfecto. Ahora falta compartir pantalla. No, esa no es la pantalla que quería compartir, es el video que quiero compartir. Esa es la otra. Desde Río Janeiro. Ok. Aquí estoy. Ok. Can you see it? Muy bien. Okay. Ya está, ¿eh? Esto es lo tuyo, ¿eh? De acá, acá los cursos online, ¿eh? Pero no ves todavía. Sí, veo todo. Veo driving, painting, in clear air. Ok, yes. Perfecto. Something is wrong here because oh, God. I'm sorry. Lo siento mucho, pero es esto. No, es perfecto. Ay, ay. Estos son tus viajes, ¿no? Ok, aquí. Esto es lo que quiero que ustedes comiencen a ver. Esta es la primera parte, la parte más importante. Ok, perdón, voy a comenzar otra vez. Esto. No, todavía no empezó, ¿eh? Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Okay. Acá Nikki desde Italia me saluda. Y seguimos admitiendo. Okay. Creo que ahora lo tengo. No sé si lo puedo compartir. Ok, vamos a ver. A ver. Sigue entrando gente. Bueno. Ahí está. Perfecto. Sí. ¿Lo vemos? Perfecto. Ok. Ahora tendrías que deslizar las diapositivas, que lo puedes hacer también con ahí está. Sí, ok. Vamos a continuar. En mi demostración voy a tener tres puntos importantes. In this demonstration, I'm going to show three things that are essential in plein air. Form, light and shadow, and color. La forma, la luz y sombra, y el color. These three elements are essential for plein air. It's not really like copying from a photograph. It's more emotional. It's more exposed to the outdoor space. Esto es una forma más directa de conectarse con el exterior. No es una fórmula de copiar de una fotografía que es precisa. En plein air, hay que entender, sentir y aprender a ver. There's three things that you have to be able to do when you paint in plein air. It's just to feel, sense the place, being able to see and understand what you are going to paint. It's not really just to go and paint. It's just sense the place. The more time you spend there, you are part of that. You know, I remember times in Mexico painting, a horse came over and say hello to me. In another place, some people start taking pictures of what I was doing. And these elements are the ones I want to do in my demonstration.
Estos elementos que estoy hablando ahora son los que quiero demostrar en mi proceso. Yo trabajo con diferentes papeles. I work with different kinds of paper, from bond paper, you know, de papel de carta normal, o con papel de arroz o rice paper. And I work with ink and I work with watercolor. And I like this kind of exploration. A mí me gusta la exploración de este tipo de material en diferentes formas. Y es muy importante que todos ustedes puedan tratar e intentar sentir el lugar. Esas imágenes les dan una idea del color. ¿Eso que es Canadá? ¿Esto que está, estos bosques acá, es Canadá? Es mi jardín. Ah, es tu jardín. Ay, mira qué lindo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? En cualquier momento vamos ahí. vengan. Vamos todos, ahí entramos todos, Acá. Yeah, this is something else in my garden. I did a series of 40 watercolors, you know, during the pandemic, you know, 40 days of retrieve. Hice 40 días de trabajo y cada día hice un lugar diferente del jardín. Pero porque pueden ver que trabajo con el color y trabajo también para sentir el lugar. Esos son otros lugares fuera de la casa, en invierno, en el verano. Y me importa lo importante. ¿En qué lugar estás? En Vancouver, ¿no es cierto? Sí, esa es parte de Vancouver. Es Bowen Island. Es una isla cercana a Vancouver. This is Bowen Island. It's an island close to Vancouver. It's just about 20 minutes, you know, by a ferry. It's a beautiful place. It's a beautiful place to go there in the summer. In the winter, as you can see, we have a lot of snow and it's cold. Another thing, when you're playing outdoors, this is very interesting because it's a different sense, you know, and you have to work fast. You know, in these cases, I'm a very slow painter. I usually, when I paint something, it takes me about 4 hours to 5 hours to finish something that I'm satisfied with. Yo soy muy lento trabajando. Me tardo 4 o 5 horas para hacer una pintura que me satisface. Cuando hay una competencia de plein air, yo hago 2, 3 sketches primeramente. When there's a competition of plein air, I do 2 or 3 sketches very fast with Conte crayon, which for me is the most soft and easy way to work. El Conte crayon es lo más fantástico que yo he encontrado para condensar la imagen del contraste y la luz. Trabajar al aire libre también te ofrece la oportunidad de trabajar a la prima. Working outdoors also give you the opportunity to work a la prima, which is basically work directly, not drawing made, not just a sketch. You work directly with the color and the form. And this is basically ways that you can really explore your ability to see. And this is the most essential component in plein air. Lo más importante en plein air es poder sentir y ver. Y lo puedes trabajar a la prima o lo puedes trabajar con tus sketches. Y eso es lo más relevante que yo quiero que ustedes comprendan, que trabajar es solamente sentir y ver. Alfonso, acá preguntan qué clase de crayón estás hablando. Voy a hablar más acerca de eso en un momento. Con el crayón voy a hablar un poco más a continuación. Pero deje terminar esto. Dos lugares que me fascinan en el mundo es Venecia. Para mí es el lugar más fabuloso. A vos nada, tenés mal gusto. Y Florencia, mi Florencia más todavía. Sí, y estos workshops que yo hago me gusta ser de todo el día. My workshops that I work in these places, I like to spend the whole day painting, even when we have it in the restaurant, eating and feeding, doing little memory sketches in the napkin of the restaurant. Cuando trabajas al aire libre, me gusta trabajar todo el día, inclusive cuando comes, vas a un restaurante, usas una servilleta y haces un sketch de memoria. Y esos son importantísimos elementos que me dan la oportunidad de recordar lo que he estado viendo. This kind of sketches that you do in the napkin, it makes me feel really how much I connected with the environment that I've been working and I become part of it. Being part of the place that you paint is very important. You can paint a very precise painting or you can paint another one, as I have done on this side. Tú puedes pintar una pintura perfecta, muy detallada, o puedes trabajar una pintura que es con Conte crayón y acuarela y otra vez con Conte crayón. Son diferentes medios o con un marcador. You can work with a Sharpie or with another felt pen, and you can do this. You can do different ways. You don't have to just do only one way. Explore and
and find out. Don't try to copy. I even work with photographic paper. All these little images that you can see with the bright colors, they are done in photographic paper. Todas esas imágenes pequeñas que ven con mucho color de Venecia están hechas en papel fotográfico pequeño. Son de qué será de 5 por 6 centímetros. Son papel muy sencillo, muy difícil. No puedes dibujar en él. Tienes que trabajar a la prima. On this photographic paper is a fantastic. I love this because it's almost an exploration in form, in color. And I love that. I really love that. And some sketches on the side, I have, you know, just this is incidentally, this is the square where we're going to be painting. Alfonso, y tengas una base de arquitecto, ¿influye? Oh, sí, claro. Yo soy un arquitecto y soy por eso. Urbanista. My background is architecture and urban planning and urban design. So my whole life, you know, I since I was a little kid, I used to do cartoons and draw. And then all my life, I've been doing just drawing as a profession and architecture to communicate. He hecho toda mi vida como arquitecto, he seguido, como se llama, utilizando el dibujo como una forma de comunicación. Porque en la arquitectura, la línea y la forma y las ideas se transmiten en un papel y con un pincel o con un lápiz solamente. The most beautiful way to communicate in many ways. Acá hay muchos arquitectos participantes que te entienden perfectamente esta pasión. Sí, sí, y eso es muy importante porque hay muchos arquitectos que hacen lo que yo estoy haciendo también. Estamos trabajando con lo que hemos nacido. No te digo bien, no sé si te pasa todo. Work with, you know, these pencils and which is whatever we found we can work with. Now, I want to go more now because I know the time is passing. We have spent already about 10, 15 minutes and I want to move into the demo. But this is the palette and I want to ask everyone, please, yo quiero pedirles a todos ustedes que pongan mucha atención porque cuando trabajamos, yo soy muy nervioso y a veces me mantengo completamente sumido dentro de mi trabajo y no quiero ir nada más. Soy quisquilloso, pero sí lo necesito algunas veces porque no soy completamente con una fórmula. Estoy explorando todo lo que hago. I want to ask everyone just to be patient with me when I just be quiet while I'm working because I'm a very nervous person. I tend to focus and I want to sense what I'm doing. And sometimes I need to think. And sometimes talking, I can talk a lot. But when I paint, I talk less. So I want to give all this information first so you can have an idea. Yo quiero dar esta información primero. La paleta que uso es muy sencilla. Todos ustedes tienen esta información con la información que Alejandra les ha provisto. All of you have this image that Alejandra has provided with the registration for the demo. So please be careful to remember when I work in the demo, the colors that I'm using. I'm working from the top to the bottom, the first four yellow colors, then I have some red colors, and then I have some blue colors and some green colors. So there's basically the three primary range of colors I'm using. Hay tres colores, cuatro colores amarillos, cuatro colores rojizos, y cuatro colores azulados, y unos verdes, y sepia, que también lo incluyo en mis colores. Esta, manténganla cerca de ustedes cuando estén pintando. Es muy relevante que sepan qué color estoy usando en mi paleta. Los elementos que uso son los pinceles, como ustedes pueden ver, el conte crayón, el lápiz y pinceles. Dos, tres pinceles. Generalmente uso uno. No cambio mucho porque pintando rápido no me da la intención de cambiar el pincel. When I paint, I try to use one brush, you know, I could use three or four brushes, but I feel more confident just with one because I don't have to think where is the other brush. I just keep moving. So I'm almost done. So keep that in mind. Now, this is very important for all of you to understand what I have done this. When you're painting outdoors, this is what you see. Quiero que todos ustedes entiendan por qué hay esas dos imágenes. Porque cuando pintas al aire libre, tienes una forma panorámica que estás viendo todo y no sabes qué es lo que voy a pintar. Entonces hay que empezar a enfocarse. So when you paint this image in this location, you have a panoramic view.
But, you know, it's very difficult sometimes to say, what do I paint? The whole thing is too much. So you have to really have the sense of closing down your visuals. A photograph helps a lot, but when you are outdoors, you don't have the camera to do that. A lot of people use a cell phone these days, but I don't do that. I don't even have a cell phone. Cuando trabajas al aire libre, tienes que enfocar en el detalle principal y no olvidarte del contexto gigante. Muchas gentes usan el cell phone, pero yo no tengo el cell phone, ni siquiera puedo usarlo y no me gusta usar el cell phone. Prefiero hacer el sketch y la forma de trabajar. Solo anti-tecnológico, digamos. ¿Perdón? Que sos anti-tecnología. Sí, sí. inclusive para hacer esta demostración he sudado millones de gotas de agua y de sangre para poder hacerlo, pero gracias a Alejandra me ha dado la oportunidad de experimentar algo nuevo. Thanks, y después Alejandra. No lo vas a dejar, ya te digo, vas a empezar con hacer. I hope I can do better. Okay, this ends the portion of my information that I had provided. Esto termina la parte de mi información y quiero pasar ahora a la al componente principal de mi trabajo. Ok, ahora dejar de compartir pantalla. Sí, dejar de compartir. Ahí está. Okay. ¡Ah, excelente! Sí. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos, vamos. Muy bien. Y ahora nos volcamos a la demo propiamente dicha y vamos a disfrutar. Sí, ok, perfecto. Ahora sí puedo enfocarme en lo bueno. There are three things that we want to see, and I said there are three components in my script of what I want to demonstrate is going to be this. The first is basically the form, the light, and color. Okay, for this, I'm going to start with what do I do first? The form. The form is the structure. Form is equal a la estructura. Y la estructura es muy sencilla. Voy a usar diferentes pinceles para que vean cómo trabajo. La fotografía que hemos mantenido es esta. Y vamos a ver los elementos principales. Generalmente hay que buscar una relación. La forma me la da el plano de tierra que yo voy a usar como referencia. El segundo elemento son elementos verticales. The first is going to be a plane that gives me a reference. It could be here, could be there. It's just one line that I can visualize. And the next elements are the vertical elements. En este caso, tenemos dos elementos verticales. Y tenemos un elemento de curvatura. If we have another element that is just curvilinear in this way. These are the main components of my structure in the place. There are other elements as well. Hay otros elementos también que son importantes, como es la relación de las sombrillas. There's also the relation of how these umbrellas relate to the ground plane and to the vertical components and the form of the tree. También otro elemento es la forma del árbol. Perdón, Alfonso, ¿hay alguna forma de enfocar un poquito mejor? Se ve un poquitito desenfocado. A ver. Pues, no sé, no sé por qué. Esa función es por el movimiento de la mano. Ahí me parece que se ve mejor. No sé qué piensan. Ok. Oh, qué lástima. Sí. No sé cuál es el problema. Ahí está, es la cámara que debe tener activada, no sé qué función, no me acuerdo. A ver. Oh, I'm sorry, me disculpan mucho por esto, no es estoy trabajando de una forma muy rudimentaria y me disculpo. Seguí que yo voy a averiguar y mientras tanto se entiende bien lo que estás diciendo. Sorry, I'm working in a very rudimentary way.
and actually, okay, I'm going to follow through. So with the structure, I have these components. They create basically, this is my main structure. And there's all the elements that just create and read. But these are, this one, this one, these ones are the most important. The next one is the contact crayon. The contact crayon, no sé cuál es el problema cuando yo tengo, cuando yo veo esta, and when I see this, when I see this in my camera, I it's always very clear. For some reason, this is completely, I can tell, I'm sorry, that's just all out of focus. Like, el contact crayon es como pastel, pero es más suave, como un, it's like contact crayon. So, the next part is light. Light and shadow. That's luz y sombra. En la luz y sombra tenemos encontrar cuáles son los elementos principales basados en esto. La forma como crea los planos. Y el elemento en este caso que es muy importante es la sombra proyectada sobre el muro. Esta sombra que se proyecta en el muro es el elemento más importante de esta demostración. Entonces tenemos un elemento que va a crear el efecto completo, que es esto. Pues esto es lo que me gusta de este crayón, que yo puedo crear una forma perdida, y he hecho esto en una forma más grande para mostrar que trabajando el color y la forma, este sería mi sketch. Si yo estuviera trabajando al aire libre, este sería mi sketch que yo estaría usando. Pero esos son los elementos que yo estoy trabajando, la parte del árbol, el piso, las sombrillas, y cómo la sombra realmente me ayuda a crear la luz. Para que haya luz, tiene que haber sombra. So you have light, you need to have contrast on light. So the next part is color. And with color, you have to work. Let's just do something very fast here. What are the elements? ¿Cuáles son los elementos de color que yo uso en este caso? Van a ser los amarillos. Quiero que vean muy, muy claro en la paleta. Y esto es muy importante por las preguntas que van a ver. Si recuerdan, estos colores son los amarillos. Hansen Yellow, Nugent Bush, Rose Sienna y Brun Sienna, mis amarillos. Estos los voy a usar en el fondo. Y también los anaranjados para las sombrillas. And also I will use this orange, the pyrrole orange, scarlet, and alizarin crimson para las sombrillas. El verde lo voy a hacer con el Perry Lane Green, este que está en este lugar, Perry Lane Green, y un poco de sepia, que es el que está en este lugar, sepia, que es el que lo voy a tener a un lado para trabajarlo. La sombra la voy a trabajar con esos colores, con Perry Lane, Quinacridone Violet, Cobalt Blue, and Ultramarine Blue. Those three colors, they're going to be the colors that I'm going to use for the light, for the shadow. Los colores que voy a usar para la sombra son el Quinacridone Violeta, Cobalto Azul y Ultramarino. Esos son los colores que voy a utilizar. Así pues, voy a empezar ahora con la demostración que quiero. Ahora tengo que... Esto es muy extraño porque... This is quite strange. I have worked out, you know, in the beginning, the whole thing, I could see the whole palette and everything else as I was working. And now there's only limited, very limited to all what I can see. Even if I move the camera a little bit higher, I cannot see what I had before. So I'm going to start with the
I'm going to start with it with a sketch. I'm going to use a soft pencil. Voy a empezar mi sketch con un lápiz suave. Siempre, siempre trabajo marcando una relación. I always like to mark an edge. I'm used to work with the masking tape. I'm used to work with the masking tape and frame and have a reference. This reference, it gives me the understanding. Hello? Hello? Okay, I'm just, I have a very strange projection here, but I'm gonna keep going. Okay, so I said, we start with the first component. Remember, I said the structure is the, la forma que empiezo es con la, un plano de tierra. Plano de tierra. Continúo con los elementos, uno, dos, aproximadamente. La geometría de los árboles. Aquí ahora voy a empezar algo muy importante. Here I'm going to start something quite relevant, which is basically establish and scale. Voy a empezar a crear la escala que me va a dar la conexión de todo. La escala humana que existe aquí es la que voy a usar como referencia. So, la persona que está caminando en este lugar está aproximadamente entre estos dos planos, entre estas dos secciones. So, está en este lugar. Y puedo mover mi plano de tierra hacia arriba o hacia abajo. A ella la voy a poner, a esta persona, es una señora, la voy a poner en este lugar. Hola. Continúo con la relación de este barandal. Está aproximadamente al hombro de esta señora. En este caso, la perspectiva no es importante. In this case, the perspective is not the most relevant thing that we're going to use. It's going to be basically almost like a plane layers, the uno, dos, tres planos. Va a ser una relación muy sencilla. No hay perspectiva en este caso, solamente el sentido de distancia entre una pared y otra pared. Entre este pared y esta pared va a haber una pequeña distancia. This is going to be a very small distance. No perspective in this case. The bottom of the railing, la parte baja del barandal está como en esa parte de las piernas. Como ven, esta línea no es importante ya, no importa. No estoy trabajando con el horizonte, porque el horizonte, si quieren trabajar el sistema de perspectiva, sería en este lugar, pero no estoy trabajando con perspectiva, estoy trabajando directamente con la proporción. I'm just working directly with the proportion, not with the perspective. And the horizon in this case is not relevant except the scale, the human scale for everything else. Another element, as I'm working with the scale, is these people sitting right there. There's another person, there's this person sitting right here. It's somewhere over here. There's a lady sitting back there. Okay, it's a post. Railing, continuo con la bicicleta. Okay, the bicycle. If you want to have the bicycle working, you're going to have to really be careful how you get the relationship. The head or the bicycle is a little bit above that, and it's approximately between these two pieces. Okay, approximately about it, between these two pieces. So I'm going to have first the head location somewhere over here. Back. Now look at the wheels, where the wheels are. The wheels are not en esta parte. Las ruedas están más abajo que esta sección. So la rueda está en este lugar aproximadamente. Y la otra está al frente también.
continúo con la parte de la puerta, en la puerta en ese lugar. Y otra puerta aproximada. Ven, esas proporciones se pueden modificar un poco. Yo muevo mi línea un poco más hacia acá. Es una corrección sin problema. Este plano termina aquí. Este plano, this plane, ends right here. And the second one is a little bit behind. It's about here. It's a difference in that. Now, in this area, I'm going to work the umbrella, la relación en esta línea de las sombrillas. Entonces, la sombrilla está aproximadamente en este lugar. Y aproximadamente, la relación que yo uso es esto, es una relación de correlaciones. This is a correlation of elements. This, this, and this, where the point is. Can you see the line? And at this point is going to be approximately right there. It moves and goes up. The umbrella, the next one is behind. La sombrilla está atrás y baja y viene afuera de casi fuera de la cabeza del señor que está en esta bicicleta. Y el punto arriba es casi en este lugar. Hay una forma, there's another shade in the back. That's the portion of the umbrella. There's also a door or something. I'm just creating a little group. Estoy creando un grupo de elementos. This is la escala principal. This is the principal scale that I'm going to work for the rest. So continue with the the other bicycle. It's another person in the bicicleta. Hay otra persona en bicicleta en ese lugar aproximadamente cerca de la puerta en este lugar. La bicicleta está un poco más baja, aquí aproximadamente. Las ruedas, I'm using the wheels to give me the location. And I'm going to draw this backwards. The legs first, the back, the shoulder, and the arm, and a little bit of the head. Now, otro elemento. Vamos a ver la parte del restaurante que está en esa. Hay otras sombrillas, hay otros paraguas en ese lugar. Y hay una, and there's a door. It's another door somewhere over here. And the tree. The tree is basically, I carry the umbrellas. El árbol está aproximadamente en este lugar aquí. And the other one está un poco más atrás. And the other tree is somewhere behind. El foliaje, the foliage of the tree, you know, the shape of the disc. Now, I'm going to create my continue the reference of my plane. Voy a continuar la referencia de mi plano principal, esta parte. En relación a este punto, in relation to this point is lower. This is higher, and this is a little bit lower, almost to the point of the bicycle, almost in this line. And the relationship is where the door is here. So that's my corner. This corner is exactly the relationship between this and that line. It could be anywhere else. I could even make it bigger and change it and create it. This is secondary element. It's not really the most important. This is not the most important part of the composition. It's only the origin, the edge of the composition. There are bicycles. I'm going to indicate a bicycle there.
for whatever purpose, if I'm able to do it, I will do it. If not, just I wouldn't ignore it. There's another bicycle nearby. And there's a couple of people right here. No, I cannot really see what they are, but there's a couple. It's maybe a man and a woman in that location. So my people are in this location. You can see they are a little bit higher. There's a step. So they are a little bit higher than these other people on the street. Están más arriba que la gente que están en la calle. Entonces, la cabeza un poquito más arriba, un poquito. And of course, they're holding a bicycle or something. Okay, there's some elements right here. Hay unos elementos que no se ven en la fotografía, que son muy difíciles de enfocar y de verlos, pero son las mesas del restaurante. There's some tables and some chairs from the restaurant. You cannot see in the photograph, unfortunately. It's just too dirt. I mean, it's too dark. But we can just suggest something. There's some people as well there. So there's some people sitting. So there's the head of one person, another person right there. Maybe we can have one standing back here as well with a table, whatever. Now. The next, we had our ground plane defined. Let's walk with the second portion, which is the windows. There are 1, 2, 3, 4 frames for windows. And there are 1, 2, 3, 4, 5. You can have 4, it doesn't matter. So this part, I'm going to put it right here. The other windows are different. Las otras ventanas están un poco fuera. En esta forma, están igual que en la parte de arriba. Ahora, las ventanas son 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver. Perfecto. Arriba, igual. As you can see, I'm just trying to sketch as fast as possible these components. I'm not trying to do a perfect drawing. And the intention is to do a fast sketch. This is almost like painting in plein air with a very limited time. I'm not going to spend 4 hours. I'm going to spend, I hope, 1.5 hours. It's going to be 2, but I know it's going to be a little bit more time. Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero generalmente yo pintando con cuidado me tardo 4 horas. En este caso solamente tengo posiblemente 1.5 hours, pero a lo mejor voy a trabajar con 2 horas. Hay unos, son elements on the top of the window. Son algunos elementos en la parte superior de las ventanas que generalmente no se van a ver muy bien. Estoy usando un 6B. El lápiz que estoy usando es un 6B. Es un lápiz muy suave. Oh, estos elementos verticales de referencia. Hay otra ventana. There's another window somewhere over there. Okay, so we have, what else we missing? Oh, there's a couple of people. Hay un par de gentes en este lugar que no incluí. Y hay otra puerta en este lugar. Ven, las puertas las estoy trabajando en una relación aproximada. Tengo un poste enfrente, poste a un lado. Okay, it's una ventana, it's another window over here. There's a couple of people back here, maybe. Okay, we have now all this structure. As I said, this is
my form, mi estructura, mi elemento principal, y voy a trabajar ahora una indicación dónde está la sombra. La sombra se mueve en una forma muy, muy sencilla. Ahora, esta sombra, este es el detalle principal de toda la composición. El foco es esta parte donde está la luz. Como veíamos, en esta sección aquí, en este lugar, toda la luz va a estar centralizada en torno a esta parte de mi composición. La persona, esta sección, es la parte más importante con la luz. Lo demás es todo en sombra. Ahora, hay dos formas de trabajar la sombra. La dibujas cuidadosamente. Yeah, there's two ways to do it. Either you draw it very carefully or you do a la prima. I'm going to do it both ways. I'm going to do it first. I'm going to mark one portion and the other portion I'm going to do it a la prima. Voy a hacer en dos formas. Uno va a ser a la prima y el otro va a ser sugerida. Lo que voy a sugerir es en esta parte. Es una. La parte es aquí. Esta parte aquí. This whole place right here. And okay. And this branch. Okay. This is basically I have drawn this portion and also in the ground in a piece. Voy a marcar unas partes. Okay. I have now created the second part is going to be a la prima. I'm going to start with the colors. Remember my palette, and you have the palette that I'm going to be using. Los amarillos, los azules, sepia, y quinacridone violet. The colors that I've used are mostly Winsor & Newton and Daniel Smith. So those tipos de colores que hemos usado son de Daniel Smith y Winsor & Newton. The brand sometimes is important, but basically the primary colors are the same in any other, son light and dark. Los colores son en todas las fábricas son las mismas. Lo diferencia es que algunos el color es más claro y más fuerte. There's a contrast in the primary colors. You always have what they call a warm and a cold. Lo que ustedes algunas veces llaman frío y caliente, los colores fríos y calientes. Generalmente es un color más claro y un poco más oscuro. Los colores amarillos, los colores azules, los colores rojos, todos los verdes, todos tienen un color más claro o un más oscuro. It's one color is more dark or darker than the other. So, what am I going to use? Well, what I'm going to use for first, how do I start? I'm going to start with the background, con el fondo. Voy a empezar con el fondo. Mi fondo es un fondo amarillo con estos colores. Voy a continuar con el árbol, que son unos verdes, que son los verdes que tengo en esta parte, que es el perilane green, sap green, la savia verde, el perilane green. Y voy a continuar con el árbol, que lo voy a usar posiblemente sepia y un poco de siena quemada o siena tostada, burnt sienna. Those two, and a little bit of blue y un poquito de azul. I might use a cobalto azul o otro azul, el cerulean blue. Pero eso lo mezclo en el color. El otro color que voy a usar va a ser pyrrole orange, para las sombrillas, combinado con un poco de sepia para oscurecer algunas zonas. Y finalmente, and finally, the color that I'm going to use for the shadow, there's going to be a combination of the quinacridone violet, cobalt blue, and a little bit of ultramarine blue. I might use some indigo, but not necessarily. Okay, so these are the colors that I'm going to be using.
So please remember, keep that in mind. Now, what brushes I'm going to use? ¿Qué pinceles voy a usar? Tengo estos, todos esos pinceles. Es muy importante el pincel que usan. Estos pinceles, estos cuatro pinceles, son buenos para pintar en esta escala. Inclusive este es para un poco más grande. Estos son medianos. Y estos son los más pequeños que uso para un poco de detalle. De estos, yo puedo usar uno de cada uno, pero en esta ocasión no voy a usar los pequeños. Voy a usar solamente un pincel. De todos los pinceles, mis favoritos son estos dos. Este no sé qué nombre es muy viejo, tiene como 40 años conmigo y aún funciona muy bien. La diferencia, este es un regalo de unos amigos rusos. La marca es Rutherford o Rufflot. Es Rusia y es Kolinsky sintético. Este no sé si es sintético o no, pero es muy viejo y funciona muy bien. Pero la diferencia es the tip. The difference is the tips. This one has a nice tip and this one has no tip at all. I'm going to use this one and show you. I'm forcing my detail to be very special, not specifically detail. I'm trying to challenge as much as possible my work. Estoy tratando de desafiar lo más que pueda, trabajar con un pincel que no tiene las cualidades especiales, tampoco usando el detalle de un punta. Es un nivel. Todo depende de cómo quieren trabajar su forma. The only thing that's important is how you want to work your details and elements. So I'm going to use water. I don't use a lot of water. As you can see, these are my containers. Solo uso un poco de agua. La demás, el resto me la tomo. And the rest I drink that. So these are the two. I use this just to brush, to clean my brushes. When I paint outdoor, I always paint vertically. Like this. I have to practice for this demonstration to paint flat like this. It's not the same. It's a little bit more, for me, it's more challenging because I'm used to work vertically. And when you work vertically, it's más fácil mover el brazo de un lado a otro. Aquí estoy cerrado, trabajando completamente. Cuando el aire libre es en esta forma, in this way, it's working tight. Anyway, let's just start working. That's what we want to see, you know, and I hope we can do it, that I can do it. Trabajas poco en estudio, ¿no? Perdón? Trabajas poco en estudio, ¿no? Trabajas generalmente en aire libre. Sí. Okay. Y como decía, un poco de voy a estar por el momento aquí. Trabajo con manchones. No trabajo el lavado. Generalmente es una fórmula. I don't work the wash. Usually it's a formula that a lot of artists use, but I don't work like that. I like to work more spontaneously. You know, I'm not really thinking. I'm just feeling. I'm not thinking. I'm just trying to pass the... See, a very, very simple... amount of water in stains, un poco de manchas de color, dejando algunos blancos, pero no son intencionales, son lo que resalta, resalta, y lo que no, pues vamos a trabajarlo. Now, esto es muy importante. Recuerden, la luz viene de este sentido. Remember, the light is coming from the right to the left. So there's going to be a little bit more dark color than this side. Therefore, por lo tanto, voy a dejar más claro el amarillo, menos fuerte en esta parte in this portion of the drawing. This is very lighter, this is a little bit darker. A little bit, not too much, but just
There's a difference. Hay una diferencia aquí. Okay. Well, this is very wet, so I had to let it dry. I'm going to pass through the tree. I'm moving. The tree is the next element I'm going to use. Y con este lo voy a hacer con el, dije, con, es el Perlane Green. Recuerden, Perlane Green, que tengo en esta forma marcado aquí, que está, es este en la parte a un lado, que es un color oscuro. Alfonso, acá está Carmen García Álvarez, que le llama la atención que hayas empezado por las personas y después hayas terminado por el edificio. ¿Cuál es la pregunta, perdón? No, le llamó la atención que en el croquis empieces dibujando las personas y después el edificio. Sí, porque me dio, I use first the people scale to relate to everything else. Otherwise, I will be losing the people, the scale, you know, because the whole place without the people, there's a lot of detail and a lot of vibration, there's a lot of vibración. Sin la gente hay mucha vibración, y la relación realmente es aquí, no acá. Van a ver la diferencia. El detalle no es arquitectónico. The detail is not an architectonical detail. It's going to be more the sense of light and the people. Está muy bien. Alfonso, entonces, particularmente en este dibujo, te llamó más la atención la gente que el edificio, ¿es así? Sí, exactamente. Okay. No es que siempre empezás por las personas, es en este que acá caso, le dije más énfasis a las personas. Okay. Remember, bueno, Carmen entienda la respuesta. Yeah, no, perfecto. But I want to explain something very important. When you work the perspective or something, The last thing that you do, you get the people. That's one of the things that usually a lot of people leave. They leave the people to the end. Basically, everything else in detail. I'm working completely the opposite. I'm focusing in this component. This is the most important part. La gente generalmente es los pintores les gusta poner la gente al final porque es muy fácil arreglar la composición. Pero yo estoy trabajando al revés. No quiero trabajar con la arquitectura. Quiero trabajar con el sentido del lugar. I want to create the sense of place, no the architecture. Muy buena la pregunta de Carmen. Muy bien. Gracias. Okay, then I continue del árbol. Un poco de sepia, un poco de siena tostada, a little bit of raw siena tostada, este pincel es fabuloso, sin punta, pero trabaja maravillas. This is a beautiful brush, I love it. It's been with me for almost 40 years and I don't even know the brand and I don't even know where I got it. It's just, okay, just for the moment, leave it like that. The next portion I'm gonna work, el siguiente paso que voy a seguir, como esto está todo un poco mojado, voy a ver cómo está la... Voy a trabajar un poco el contraste de las ventanas. El contraste. I'm going to work the contrast on the windows, not the windows, just the frame, the relationship of the frame. I'm using, in this case, sepia. I'm going to use a little bit of green as well. And blue, ultramarine blue. Quiero hacer, es un poco medio oscuro, un color medio oscuro. Ah, perfecto. Ve, creo que I'm just, in a way, I'm working like in a sketch. En una forma estoy trabajando más que nada una forma libre
como si fuera un apunte, no como una obra maestra terminada. ¿Qué es lo que quiero crear? Porque esto es el componente principal. Lo demás es completamente subjetivo. The rest is almost very subjective. I want to see at the end of the presentation, I want to see how everybody else work, because anyone who focuses on the detail of the architecture, they are missing the whole point of working this way. You know, the architecture in this case is not your detail. I just keep saying that it's the people sitting and the sense of place. El sentido de esta demostración es en la gente o el sentido del lugar, lo que se llama el sentido de place, sense of place. Muy bien. Y el papel, habíamos dicho que no es el de acuarela, ¿no? Es un papel apunte. No, este papel es Archés. Ah, es de acuarela. Sí. Está bien. Sí, bueno. Sí, de 140 gramos. Y sí, pues preguntaron ahí en el chat. Perfecto. Sí, no, y siempre, yo puedo trabajarlo en cualquier otro papel, pero en este caso estoy haciéndolo con papel de acuarela. Bueno. Lo que va a ser relevante es el final de este trabajo, va a ser realmente lo que va a crear, lo que conecta todas las partes. The final part of this work is the connection of all the pieces that are just being just put separately. That's going to be the key part of the demonstration. So I hope I can get there, you know, on time. Do we have 4 hours, Alejandra? ¿Tenemos 4 horas? Me quedé sin palabras. No hay problema. Veremos hasta dónde llegamos. Y ven, este pincel es fabuloso. Yo puedo dejar algunas partes muy sencillas sin tener la punta, que es increíble. This is incredible. Without a tip, this brush works. I love it. Acá Betina te da 6 horas si querés. No, I'm going to try my best. As in everything else I said, always try your best. Okay, so sinceramente no tengo, dispongo del Zoom, así que lo que vos necesites, ¿eh? Así trabaja tranquilo y con no, no hay problema. Sí. No hay problema, estoy sudando. I'm sweating, just, no, it's okay, it's just, okay. I'm just adding little pieces, they didn't matter anything, but just, I want to create a frame of reference for everything else. Sinceramente, es un placer verte trabajar, así que tómate el tiempo que necesites y no paro de agradecer a toda la gran cantidad de gente que sigue estos encuentros. Bueno. Sigue siendo un lugar maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Gracias a ti. Ok. What is the next step? No te olvides de hablar en español, acá me están apuntando, ¿eh? Ok, perdón. Cuando se me olvide. No te olvides del español. Ok, cuando. Ahora voy a seguir trabajando más que nada los apuntes muy sueltos, que al final la composición se conecta todo y hace el efecto especial. Voy a trabajar un poquito más estos colores en esta parte. Voy a usar el ¿cómo se llama? El cadmium orange, un poco para la sombrilla. Pero uso muy poca agua en este. Generalmente uso mucha agua. When I'm painting outdoors, cuando estoy pintando al aire libre, uso mucha agua. En este caso, in this case, when I'm painting outdoors, I use a lot of water. But in this case, I'm not really using that much water
because I cannot just clean my brushes. So I had to really use as much color as I can and then work up, you know, the tonalities slowly. Trabajar los colores lentamente para crear la tonalidad que quiero cuando está mojado. When it's wet, it's a completely different kind of effect. So in this case, I had to work out with less water so I don't get too wet the surface. It's also, la temperatura aquí no es muy fuerte, no es muy buena. Es un poco frío. Pero no hay humedad, es lo bueno, no hay humedad. Okay, I'm going to do now the other umbrellas. Voy a hacer los otros sombrillas con un poco de azul y con el cadmio, con el sepia. Just going to make this a little bit darker. All right, I'm going to use a little bit of color here. Oops. Oh, I also like to use a little bit of the dirty brush. The dirty brush gives me colors that I don't expect. And it gives me the opportunity to create some changes. I don't work solid areas. As you noted, todos los que hago trabajo con manchón, no con un plano limpio. Es always manchón. Un manchón aquí, un manchón acá. Y esto me ayuda a crear un elemento de vibración. No es perfecto, pero es la intención, no perfecto. Lo demás se va a trabajar solo. Ok. Ok. What is the next step? Well, I'm going to try to get this portion a little bit darker. Still is wet. But if it doesn't dry fast, eso todavía está mojado. Voy a ver qué puedo seguir, porque esto está un poco todavía muy, muy mojado. I'm going to work with the tree. Siena tostada con sepia y un poco de azul ultramarino. Pero está todavía mojado. Está. Yeah. Okay, so. And I use the red color of the siena tostada con el azul, with the ultramarino azul. The blue is giving me a contrast of light. It makes it more look like it's in the dark. And combined with the sienna, it's a nice color to work with. And si recuerdan, hay un poco de luz en esa parte del árbol, que es lo que voy a trabajar, la luz del árbol. Y me ayuda a definir esta persona. And it helps me also to define the shadow of this, the person that is standing right there. Aquí tengo mi reloj. Estoy tratando de checar el tiempo. No te presiones, Alfonso, va todo bárbaro. Well, I'm trying to keep it. Estoy tratando de mantenerlo con tiempo. De cualquier manera, puedo tratar de sacarlo lo mejor que posible con el tiempo que tenemos. Ok, I had my tree there. El segundo paso es un manchones aquí y allá, solamente para acentuar algunas partes, hacerlas un poco más oscuras. Y eso es arbitrario, no es. There's no formula where I'm going. I just basically darken some areas. Estoy marcando algunas partes más oscuras porque quiero tener manchón, un manchón muy claro. Antes de llegar al detalle.
Inclusive aquí voy a trabajar esta parte un poquito más. Estoy manchándolo con leftovers. Estoy manchándolo con lo que me sobró del siena y el ultramarino, o del sepia y el ultramarino, que me da un grisáceo. I'm just using the leftovers in this area just to delineate some portions of the in this area, which is not relevant. So it's going to be in shade no matter what. And there's a couple of bicycles. Maybe I might not be able to get the bicycles, but anyway, so something there. Es un manchón. Recuerden, este es un manchón que estoy trabajando completamente sin ninguna preconcepción. Y cuando resulta, a lo mejor es bien, a lo mejor es nada. A lo mejor no es, pero estoy intentándolo. Este está también todavía un poco mojado, dejo. Voy a trabajar esta sombra. Otra sombra. La sombra de esta sombrilla la voy a hacer con un poco de Alizarin Crimson, que es un poco rojizo. O voy a usar también un poco de Pyrrole Red, que es este. Y me va a dar azuloso, rojo oscuro. Mucha agua, menos agua. Más color, menos agua. More color, less water, in this case. Voy a combinarlo con el siena y se va a oscurecer ahora un poco más, pero me va a dejar un tono rojizo en la parte baja de esta sombrilla, como si la luz estuviera penetrando. It's like if the light was penetrating through the umbrella, so it's darker to the back. It's darker to the back, but the sun is penetrating through, so it gives me the sense of transparency. Okay, just let it rest. I'm going to use the same color somewhere over here. Voy a usar el mismo color en esta parte. Estoy tratando de balancear. I'm trying to work with balancing colors as well. As you can see, this color that happens here, I'm just improvising now, bring it into this location because this is dirt. I had to create light. I had to create vibration with my colors. I had to create una vibración con mis colores, pero esto es muerto. This is dead, so I had to really make it interesting somehow. And the only way I can do with the suggestion of the color, it will help me a lot. La sugestión del color me va a ayudar cantidad en esto, inclusive manchón sobre el resto del árbol. Okay, next step. Okay, el segundo paso, un poquito en este lugar para acentuar esta ventana, just to accentuate that little window there. I'm going to put a little bit of color right here on the side. Just un manchón. Una vibración. Me gusta esta vibración. I'm leaving this window at the end. So to the doors, to the windows. Okay. Is this door. I'm going to make it a little bit whatever color I can finish, maybe a little bit of green into that one as well. Into esta, a little bit of green, un poco de verde, verduzco, sucio. Un poquito más de... Okay, voy a ponerle un poco de... Demasiado. Es un poquito, dije. Quiero hacerlo un poco más oscuro, pero claro. Ok. Con azul, sepia. Levantar el color un poco. Voy a tratar de marcar un poquito la sombrilla, la parte baja de la sombrilla que está medio húmedo. Ok. Wait, déjelo descansar.
Okay. All right. Siguiente paso. Vamos a trabajar la sombra. Ahora sí voy a empezar a hacer el detalle de la sombra. Con esto hay que marcar bastante espacio. Vamos a marcar I'm going to work now with the shadow. And I'm going to make it with the ultramarine blue, cobalt blue, and the quinacridone violet. Quinacridone violet, cobalt blue, and ultramarine blue. Estos colores me van a dar los colores necesarios para mi sombra. Pero tengo que mezclar bastante porque está la sombra que tenemos, es una sombra en esta sección y en esta sección y en el piso. Ahora es lo que debo de buscar un acento apropiado. En este sí voy a usar más, voy a usar la agua sucia que tengo aquí un poco, que no es mucha, pero está un poco verduzca, pero es buena. El agua limpia la tengo todavía en este otro, para cuando quiera usar color. Son los grises que se, when you work like this, the lot of gray colors are made by themselves. You don't really have to worry about it. So, okay. Quinacridone violet. Cobalt blue, plenty water, see, it's giving me a little grease color because there's a little green still into the mist here. Me es un poco de verduzco en este por el árbol, pero voy a dejarlo que me ayude a crear más la fuerza de la sombra. La sombra no es oscura nunca. The shadow is never dark or gray or black. The shadow is always a reflection of everything else around in that location. And you can make it even shine by bringing a special tonalities to the color that you feel. You know, it's not that what you see is what you feel in your painting outdoors. This is lo más relevante pintando en esta forma es cómo ustedes sienten la fuerza del color en su trabajo. Y eso sería un poquito más de tiempo porque tengo que mezclar bastante color para tenerlo listo. No muy azul, no muy violeta, pero sí un poco fuerte para ver si lo bajo o lo subo. Ahora, recuerden, yo hice unas marcas para la sombra. I did some marks for the shadows. One part I'm going to do it following my marks, and the other part I'm going to say a la prima. Hice unas marcas de la sombra con lápiz, y la otra parte la voy a hacer a la prima, o sea, al primer intento. Voy a probar el color. I'm going to test the color and see what it's like. Okay, I'll work with this one. Whatever it is, I had to live with that. As you can see, I'm just, the only guy that I hate is trying to find these white areas that just come up, down. But I don't have to follow 100% a recipe where is the shadow and where is the light. All what I want to is the edges. Lo que debo buscar solamente las orillas. Y lo que resulte de espacios en medio está perfecto, porque eso está creando el color por sí mismo. La sombra se está creando sola. Yo nomás estoy tratando de traer un poco de color a estas partes. So, this is... En esta parte de arriba... This area is very important because it's going to define the umbrella. So you can see that shadow. I have to be careful that I really make it very clear and follow this possible frame of reference.
Y en algunos casos, in some cases, there will be a little bit more violet into the mix or not, but it's okay. It's basically, the shadows is not only one tone, neither. The shadow changes, and the shadow can be just in different tonalities, but with an accent. The main accent can be one color or other. La sombra puede cambiar completamente en tonalidades. Todo depende de la superficie. Por ejemplo, yo voy a poner un poco más de violeta en esta parte, por ejemplo, aquí. Voy a poner un poco más de violeta para definir algunas partes mejor que otras. Continúo aquí. Okay, this is la parte superior. This top part is basically, I can just keep it like that, kind of semi-loose, but I have to be careful on this area. This is the most, esta parte es la más importante de la sombra. Es la que tiene fuerza, va a ser el acento. This portion of the shadow is the most strong element that's going to give it the whole punch to the painting. So, aquí sigo la marca que lo hice con lápiz en este lugar. Y viene ahora dentro del marco de la puerta. Sube. Pueden ver cómo sube la sombra en este lugar. Continúo en esta forma. I just keep going with my shadows. The space in between, no importa. That gives me the edge. This is what is important in some pockets of light. La orilla y unos lugares donde está la sombra son los más relevantes. Lo demás no, puede ser donde quiera. Puede estar en cualquier lugar. Continúo con la sombra aquí, a un lado de la puerta. En esta parte, la sombra es más suave. Inclusive, esto es la que tengo que hacer un poquito más delicada. Pero esta parte es un poco más sólido. Entonces, menos color en esta parte, pero más perdida la sombra en este lugar que en las otras zonas. Y hay una... It's more open space in between these little branches. I have to be careful with the head of the person. Tengo que tener mucho cuidado con la cabeza de la persona en este lugar. Este pincel es fantástico, sin punta, pero funciona como una maravilla. Cuando me muera, que me entierren con este pincel. Me encanta. Tengo que darle crédito a mis herramientas de trabajo. Si no les doy crédito, no me ayudan. You know, it's very important to work with, love your tools, you know, because they are the ones that make you feel, they make you look good or make you look bad. Actually, that's the true, es la verdad, es en esto. Ok, sigo marcando mis sombras un poco aquí más al piso para conectar esta sección de la bicicleta y de la puerta. Okay. All right. Okay, just keep going.
We're doing fine. You know, oh, I run out of color. Tengo que preparar más color. Y uso la agua sucia. La agua sucia con mi cuadratimón violeta, cobalto azul y ultramarino azul en diferentes proporciones, que dé un color un poco oscuro, fuerte, pero cuando el color se seca, la tonalidad baja. When the color dries, the tonality changes and becomes a little bit lighter. My color changed. Mi color cambió un poco, but that's okay. My color changed a little bit here. My tonal, I mean, my mix is not perfect, so that's okay. Oh, this portion is going to help me to define maybe the bicycle. I don't know. Without doing a clear detail of the bicycles, it's going to be difficult to get the right the bicycle location, but that's all right. There's no, it's not important. That bicycle is not relevant. It's just basically, it's in the way, that's it. Esa bicicleta no importa. Está en el camino aquí, pero no es esencial. This area is very important, how the door, you know, breaks into the shadow and how the shadow carries to the ground. Okay. So it helped me to define, me ayuda a definir esta parte más y más y más. All these areas carry the same shadow color and continue a un lado and continue to the side. Now, I'm going to leave some white areas right here just to create a little bit difference between the color and the background and the middle ground. Maybe a little lighter. Me ayudó a definir esa sombra. There's some shadows on the back that just can be just only suggested very freely. Okay. There's also on the there's a little bit of in this area. This area, I had to just create a little bit more contrast in this area, right here. Loose chat, so it's just, it doesn't get so flat and irregular, just. Okay, we got this portion almost clear. And I have now to work the ground shadow, this portion. I have to make some more color. Ultramarine blue, cobalt blue, and violeta. Voy a usar un poco más de cobalto para poder trabajar esta en la forma, oops. I need to make it a little bit darker. It's too light. I'm gonna use a little bit of sepia to make it a little bit darker. Yeah. There's
I lost the bicycle. Mezclando un poco más mi color otra vez. Now I'm just working more with emotion and trying to get this shadow clearly marked and not worry too much about what it looks like, but creating create a little bit more contrast on the ground towards the dark area or the side. I'm going to put an accent of the violet on this area just to create a little bit of dark edge between the contrast of the left and the right to accentuate more my tone, my values in this case. So it's inclusive. I'm going to just make this portion a little bit darker, just with the same kind of violet and the color that I'm using for the blues. Okay, now I had this more or less set up here, but I still have some areas that I want just to accentuate. ¿Cómo estamos, Alejandra? Son las 11:15. Acá son las 4:15. 4:15 tengo acá. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto necesitas? A ver, ¿media hora más? No. ¿Cuánto? Quiero enfocarme ahora un poquito más con la gente, porque tengo ya mi marco de sombra. Está establecido. Maravillosas, ¿eh? Qué increíble. Buenísima. Eres muy amable. Eres muy amable y espero que los demás piensen lo mismo. estoy leyendo el chat. Te lo juro, ¿eh? No es mentira. Es magia, dice acá Silvia. María dice que sigas todo lo que vos quieras.
Que sigas mostrándome estas maravillas. Que siga, mirá. Pues, vamos a ver si lo terminamos. Vamos a tratar de terminar lo mejor posible. You know, eso sí lo voy a tratar de hacer. No, pero ya está fantástico. A mí me encanta, por lo menos. No sé qué le parece a los participantes. Es impresionante. Ahí está Ángela, que te manda saludos. Ángela Barbie. Hola, Ángela. Ah, Ángela, sí. Clementina Corby is also a very good friend. Es una Clementina Corby, una buenísima amiga. Ah, mira. Sí. Buenísimo, buenísimo, excelente. Bueno, acá te están ya tirando motivador, excelente. María dice, maravilloso, Mercedes. Bueno, la mano crea nervosamente Penny Margini. ahora te hablo en ruso en cualquier minuto. Genial. Esa parte del detalle que tengo es muy importante porque tengo que delinear las orillas de las cabezas porque es lo que me va a dar la calidad del lugar a la gente que está en este lugar sentada. Me va a dar el sentido de profundidad. Eso sí es muy importante. Sí, ya me salió la cabeza bien. Me siento mejor. Cuando tú estás trabajando en esta forma, when you're working this way, you have no idea what it's going to look like at the end. And actually, the only thing, you close your eyes and paint. Y si funciona, dices, qué bien, me salió bien. Y si no funciona, dices, bueno, voy a hacer otro. If it doesn't work, you always say, well, if it doesn't work, I will do another one. But it's not always the same. Okay, now, this window is very important because it's going to give me the bicycle component that I need. See, I'm just putting some manchones en las ventanas para crear movimiento ahora. Pero lo importante es en esta parte, quiero enfocarme. Todavía me faltan algunos detalles arriba, pero esta parte aquí. This is quite relevant to be able to get. Acá lo que dice Poppy tiene razón. De una imagen que no decía mucho, sacaste una acuarela preciosa. Es más, y eso se puede hacer con cualquier cosa en realidad, en la vida real, porque tú tienes que sentir, be part. Tienes que ser parte del lugar. You have to become part of the place. I'm lucky that I know this location very well. Yo tengo una fortuna muy grande de conocer este lugar muy bien. Es mi restaurante favorito en Firenze, el Borgo Antico. Linda trattoria, entonces. Y la placita del Santo Espíritu es un lugar muy bonito. Hay pintores, hay música. Hay restaurantes y hay cantidad de gente todo el tiempo. Creo que se llama Piazza di Carmen, ¿puede ser? ¿O me equivoco? ¿No te acordás de la plaza? ¿Perdón? ¿El nombre de la plaza? ¿No te acordás? De Santo Espíritu. Ah, Piazza de Santo Espíritu. Está en el otro Arno. Sí, sí. Está cerca de Boboli. De Boboli Gardens. Sí, sí, sí. Okay, little manchón aquí, otro manchón por acá. Okay, I'm just, this here is working well. I have to do now a little bit of esta luz, en esta parte. Esto sí es importante, darle un poco de, this is quite important, this area, just to give a little bit of tone, but not too dark, not too light, because it's reflecting the light. You see, there's always a reflection of light on the glass. So you have to make sure that you get that kind of transition, and that would be perfect if I can do it. If not, well, there it is. Sí, Natus cuando vio la imagen me dijo, Piazza de Santo Espíritu. Ah, Natus, otra persona bellísima. Contigo. Es bonito saber que tenemos amigos comunes.
buenos amigos y buenos artistas. Bien, una linda gente, maravillosa. Y acá dan el nombre de la trattoria Borgo Antico. Borgo Antico, sí. Me gusta porque yo, cuando yo estoy en Firenze, siempre llego a la casa del santo nombre de Convent, en la plaza de la... ¿Cómo se llama la plaza de la...? Ah, ¿cómo se llama esa plaza? Cercano, ahí hay un convento. ¿Cómo se llama la...? Siempre llego al convento y el restaurante está perfecto ahí a la vuelta de la esquina. Hay varios restaurantes en esa sección de Firenze. Me gusta llamarla Firenze porque suena mejor que Florencia. Yo quiero ver los trabajos de los artistas que están participando porque quiero saber cómo interpretaron ellos esos detalles. Ojalá no se hayan ido todos ya. Okay. All right. Notice that I've been leaving white this piece of people, and because it still is wet, this all the whole area. I need to do still a little bit more, one more detail there. We're almost there. Ya casi estamos ahí, casi. Buenísimo. Acentuar algunas partes aquí. Okay, I'm going to do a little detail in la sombrilla. Just a little detail, just a little touch of color on the umbrellas. To wait. Okay, I'm good. Now I'm going to touch a little bit of the tree. So I had to let dry a little bit more of this part. Well, no, I'm going to work a little bit more the windows. Now, in this case, you don't have to do detailing on the windows. All you have to do is a suggestion of the blinds on the side, las ventanas, las cómo se llama, la sombra de la cómo se llama. No sé cómo se llaman estos, los que van a los lados de las ventanas para hacer, ¿cómo se llama la cubreventana? Persiana. Persiana. Sí. Ok, solamente un manchón. Es la sugerencia más que nada visual que vas a tener. Postigos en español. Contraventana, tiene varios nombres. Para la fenestra, sí. Gamba.
Amba, no sé. Hay nombres que ni los conozco. Persianas exteriores. Sí, son exteriores, definitivamente. Ya empiezan. Sí, lo sé. Me parece que acá ya están haciendo un poquitito, inventando un poco. En México se dice, ¿eh? Gelosa. Ah, no sabía. Ok, so. Mucho español. Sí. Balconi en italiano. Ay, Balconi. Bueno, mira. Ya habrá mucho que estamos aprendiendo varios idiomas, ¿eh? I'm going to do a little bit of texture on the walls. Al fondo voy a hacer una marca de la textura de los. Hay unas líneas que sirven para enmarcar todo esto pero son muy 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 generales, no es necesario que sean perfectas, pero dan la sugerencia visual del marco, inclusive como esto. Las estas verticales que teníamos de un principio, las estoy haciendo con un poco de ¿cómo se llama? De Pirol, de Cadmium Orange. ¿Qué pedías? ¿Ribolita ahí? ¿Qué comías en la trattoria? ¿Perdón? ¿Qué pedías? ¿La ribolita? ¿Qué pedías para comer? Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo. La pasta, seguro. Comida toscana. Pero sí, siempre estuve ahí, pero no recuerdo lo que pedía. Es un buen tiempo que no he estado en Florencia ahora, ¿eh? Ya vamos a volver todos, ¿eh? A viajar y a la normalidad, si Dios quiere. Ojalá y pronto lo podamos hacer otra vez. Sí. Ok, so. Now, the human figure. The tree, a little bit of the tree, sorry. I had to let it dry a little bit here, and then I do the tree, and I think we'll be almost there. Es el mejor pincel del mundo. No sé quién lo hizo, pero Luke trabaja de todas maneras y no se cansa. This is the best brush in the world. Just he works very hard and never gets tired. And he does good job. Look at. ¿Y vos decís que es el pincel? Sí, es precioso. Sí, debe, a ver, la mano debe tener algo que ver, me parece. la mano sigue el pincel. Okay, so I'm going to do this portion. So I will leave final for the people. There's just everything dry. So it was just a little color there. This esta gente que está aquí las voy a hacer un poco así medio perdidas. I'm going to do these people over here a little bit lost, just not really. They're not part of the game, but they are there. So we had to bring them in. Bueno, ya casi estamos, ¿eh? Estamos al final. Casi, ¿eh? Yeah. Ahí estamos, bárbaro, buenísimo, fantástico. Qué lindo, qué atmósfera creaste, lindísimo.
Eres demasiado amable, Alejandra. No, me encanta, es lindísimo. No sé qué le parece a los que me están siguiendo, pero está, a mí me encanta, está muy bueno. Aparte tomaste mi punto débil, que es Italia, y más, y propiamente Florencia, más todavía, más lindo. Creaste esa atmósfera, por eso. Estamos todos en medio de la plaza dibujando la trattoria. Deberíamos ir a cenar ahí ahora, pero pues... Y bueno. Está un poquito lejos. Ya, ya. Ah, todos queremos estar ahí, ¿eh? Okay. I'm going to now work out the people. Mirá lo que transmite tu acuarela, ¿no? Fíjate vos lo que está transmitiendo el que lo está viendo. ¿Sí? Claro, claro, por supuesto. For the people, I use cadmium orange and a little bit of the pyrrol orange. You know, it's generalmente es un poquito anaranjado el color para la gente, pero en este caso sí tengo que tener cuidado con la cantidad. Pero el pincel es fantástico. Miren más. Qué desafío hoy, Alfonso, realmente te salió mejor. Viste que te dije, te va a salir mejor de lo esperado y más todavía. Ojalá. Y a nosotros, para los que somos partícipes del Paseo de las Artes, nos maravillamos cada sábado, y cada sábado algo nuevo, algo increíble, algo maravilloso. Pero así gracias a ti, Alejandra, que tú tienes la iniciativa de hacer esto. No, pero eso es, la verdad que es un lujo que tengamos este espacio. Es increíble lo que estás haciendo, es una promoción increíble para todo el mundo, es gratuita como la haces, es increíble, eso es lo más increíble, es que es gratis para todo el mundo y es una cosa muy altruista, ¿eh? Debía de haber una colaboración entre todos, ¿no? Ayudar al Paseo de las Artes. Now, the bicycle people. A esta persona le voy a dejar un poquito de... Le voy a hacer muy, muy, muy clara. Voy a hacer un poco de... Este es el... ¿cómo se llama este? Es el cobalto... cobalto azul turquesa. No sé, así creo, se llama teal. Okay. See, now I'm just splashing some color here and there, estoy dejando que se seque un poco. Entonces, moviendo un poco de color aquí y allá, para dejarle un poco de contraste, para hacerlo un poco más interesante. Un poco de color aquí. ¿Dónde? Aquí en la persona. Sí. Okay. Ese es el problema con las humedades. Ahora... El momento más importante, increíble que en esta foto, la persona que tiene la mejor exposición del mundo es la señora que tiene un vestido rojo. Inclusivemente, this is the most incredible thing. The person who has the best exposure in the world is the lady in red. And that's the amazing thing, that in this photograph, and like in any painting, that would be the best color to use to accentuate the focal point, you know, if I have expected to get a photograph with a person like that, it would be just almost impossible. But in this case,
there was that lady in red, and the only one person with those colors, and actually it makes the focal point más interesante. Hace el foco, el enfoque principal de todo de esa pintura es esta persona en rojo. Es increíble. Este hombre, necesito trabajarlo un poquito. Y voy a usar los colores sucios. Inclusive, este es lo que me queda de la pintura. De la sucia. Todavía tengo agua limpia en el otro pincel, en el otro que vamos a darle un poco de grisáceo en los pantalones. Casi, estamos cerca, no se preocupe. Ya casi termino, casi. Es la cuestión de delinear. This is the last part, just doing the delineation of the people. As I am doing more detail in the people than the architecture, it takes a little bit longer, but that's okay. It's just, I'm almost there. Casi estoy ahí. Bueno. All right. Perdí el hombre que estaba aquí atrás. Tengo que volver a poner este hombre que estaba aquí atrás. De todas maneras, estamos bien. In watercolor, you have, in some cases, in most all the cases, you have to do one or two passes of color, because in some areas you need to make it darker, and you have to create the humidity, so it just gradually it sets down and gives you the contrast that you need. Otherwise, it's very flat. So tienes que trabajar dos o tres veces algunas en algunos lugares tienes que trabajar un poco más de color dos o tres veces para acentuar y definir el detalle. Como ven, ahora empieza a marcarse. Y siempre hay unos detallitos pequeños. It's always small little details that help to define more the volume. Acá en los chats están mandándote muchas felicitaciones todos. Y particularmente me gustó el mensaje de Pilar, que dice que es increíble, casi fantástico, que no hayas cambiado de pincel en todo el trabajo. No, si encuentras un pincel que te ayude, no lo dejes. Es como no lo dejes, casarte con el pincel. Es como si te hubieras casado por vida con alguien, no lo dejes. Si te funciona, manténlo con cariño. No duermo con él, pero sí, está muy cerca todo el tiempo. I had to wait to dry so I give the transparency still. Pero ya estamos en los... En los detalles, en los sí. Detalles ahí, mira. Es cuando necesitas un pincel que tiene una punta súper especial, pero como este pincel es único, no es necesario. Pero sí ayuda mucho. A mí me das el pincel y no hago nada, te digo. Pero bueno, según vos es el pincel. El pincel. Es el pincel, bueno. Sí.
Es que si no digo eso, no va a caminando, porque es que, no es el pincel, Alfonso, si no que te eso, diga, si, que te diga que es. No, si no digo eso, no va a funcionar, más vale que lo mantenga contento. Es ah, que, bueno. And always tell him that just is the greatest, and he will understand. Just, yeah, okay. Esta persona está muy húmeda todavía. Vamos a bajarle un poquito de color. Esa es la única cosa con la transparencia de la acuarela. You have to wait. The only thing with the watercolor is that you have to wait in some cases. And I'm not using a hair dryer. That would help, but I forgot about it. Cuando pinto afuera, no nunca necesito una secadora de pelo. You never need a hair dryer when you're painting outdoors. But today I forgot if I want to do this a little bit kind of more in keeping. Oh, well. Okay. Wait, this other fellow here, el otro señor que está aquí, la bicicleta. Yo diría que cada sábado es, nos maravillamos de algo diferente y creo que nos superamos cada sábado. Increíble tu demo, ¿eh? Increíble, no, fantástico. No. Ay, no se ve mal, ¿eh? Qué lástima que está fuera de. No estuvo de mal, ¿eh? No estuvo mal. Y te anduvo todo y no te quedó. Y todo, como se dice, tecnológicamente correcto. Se vio perfecto, todo perfecto. Pero se ve que está un poco fuera de foco, ¿no? No, está todo bárbaro. Está todo increíble. Yo creo que prendemos los micrófonos y le damos el aplauso que merece y agradecemos esta demostración increíble que nos ha dado Alfonso este lindo sábado. Muchas gracias, Alfonso. Un aplauso de toda esta maravillosa gente que sigue. Bravo. Gracias, gracias. Bravo, bravo. Bravo. Excelente. Hermosa. Gracias. Hermoso. Bravo, maravilloso, gracias. Bravo. Gracias. Gracias. Grande. Grande, Alfonso. Maravilloso. Grande. No, gracias a ustedes terrible. Por la paciencia. Más que nada por la paciencia. Alfonso, that was great. Gracias. Thank you. Gracias a todos. Hermosa acuarela. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias. Y a todas las amigas. And hugging kisses to all the friends. And actually, thank you very much for being here and having the patience to follow me on this one. Muchas gracias. Bravo. Buenísimo. Me anda mal la pantalla. Ale, ¿puedo ver alguno de los trabajos? Bueno. Estoy perdiendo la conexión, a ver. ¿Me oyes, Alfonso? Sí. Ah, porque tengo una conexión muy baja y no. Bueno, increíble, ¿eh? Mil gracias. Espectacular, muy bueno. Espectacular, sí. No, quería que sintieras la presencia de todos estos grandes artistas que nos siguen todos los sábados y que te hagan sentir lo que sienten ellos, ¿no? Con este aplauso increíble que te han dado. Muchas gracias a ti, Alejandra, y a todos los amigos. Thank you very much to everyone. Thank you, wonderful. Thank you very much. Alfonso. ¿Sí? ¿Qué te parece si ya comenzamos a que muestres los trabajos que te siguieron durante la demo, que fueron haciendo los participantes? Por favor, ¿cómo hago esto? Espera que acá yo tengo un problema terrible con internet. A ver. Lo que tendrías que hacer es cambiar la cámara y que se vea tu cara. Ah, ok. No, ¿me hiciste oír? Un momento, voy a voy a cambiar la cámara. Ya no ha sido.
Claudio, Alfonso, Claudio. Qué lindo. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, perdóname, justo me quedé sin conexión y tuve que salir. ¿Me oís, Alfonso? Ahora sí, sí, ahora sí oigo, ahora sí oigo. Ahora estoy. Yo voy a silenciar a todos, así que te voy a pedir que vuelvas a reactivar, porque voy a silenciar a todos, ¿sí? Ok. Ahí silencio. Y ahí reactiva el audio, por favor. ¿Pudiste? A ver, prender el audio. Sí, lo tengo. Ahí está. Ahora estamos todos, estamos nosotros dos nada más. Y bueno, ya te agradecí muchísimo. Espero que hayas estado cómodo. Ya lo tuyo es internet, es la tecnología, ¿no? Así sí, que... Tengo que mejorar este sistema, pero... No, anduvo increíble. Te voy mostrando los trabajos de cada uno y por vos favor, vas diciéndole tu parecer. ¿Qué te parece? Por favor, sí, me encantaría verlos, me encantaría verlos. Bueno, espera un momentito que ahora vamos a ver quién va. Está Silvia. Silvia, te doy el audio. Póngalo un poquito más atrás para ver, está un poco plano. Hola, buenas tardes, sí, gracias Alejandra y genial, Alfonso, genial. Muy bien. Los colores son muy suaves, pero los elementos están ahí. Inclusive me gusta la impresión, ¿eh? No es completamente sólido, pero tiene bastante espacio. Si lo exploras más con color, un poco más de color, te ayudaría cantidad, porque está ahorita solamente un poquito, tres colores nada más en ese lugar. Incluye 4 o 5, un poco de azules, un poco de violetas. Hazlo vibrar. Vale, genial. Muchísimas bien, gracias. Silvia. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, ¿eh? Y ahora la tenemos acá, Giovanni. ¡Oh, que te pido válgame el... Dios! ¡Válgame! ¡Los maestros! Creo que son dos grandes, ¿no? Estos dos, ¿no? Son fantásticos. Señor Buque, hola y saludos. ¡Oh, válgame! ¡No, hombre! Bueno, ¿de dónde siempre? Segundo mes son bravísimos, tú te dudes, ¿no? Bacio un abrazo de grande familia. Avanzarini, perfetto. Italia, vicino Roma. Senti Giovanni, hai fatto qualcosa? Hai fatto qualcosa? Hai dipinto tu anche tu, no? Ho seguito tutto. No? Sì. No. Mi piacerebbe, dopo ti posso parlare. Se la opera del maestro sarà perfetta. Parli anche tu? È un scherzo. Hola. Va bene. Ok, grazie. Hola. Hola, a ver, espera un momentito que vamos a ver, Julia. Julia, a ver el audio. ¿Podés? Ya está. Muy bien. ¿Se ve? Muy bien. Oh, perfecto. ¿Qué papel usó? Pues Fabriano. Fabriano, por eso. Un cuaderno es perfecto. De 200. Perfecto. Si es Fabriano, es perfecto. Muy bien. Me gusta muchísimo. Buen trabajo. Muy bien, Julia, muy bien. Wow. ¿De dónde sos, Julia? ¿De dónde sos? De Barcelona. De Barcelona, mirá. Le felicito porque lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy didáctico y perfecto, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Gracias. No, excelente. Pero es una maestra, mire nomás. Muy bien, fantástico el trabajo, ¿eh? Gracias, Julia. Ana, no te vayas, a ver. Qué interesante. La sombra que quedó también muy interesante. Es muy suave. La sombra que yo hice, la mía es un poco más fuerte, pero esa sombra es muy sutil. Bueno, ya listo, ¿no? Me gusta mucho esta sombra. Me gustaría acentuar un poquito más la sombra abajo de las sombrillas. Esa parte, lo demás es ideal, porque es la luz es fuertísima, es muy bien. Muy bien, Ana. Gracias. Bien, Ana. Gracias. Hasta luego. ¿De dónde sos, Ana? ¿De dónde sos? Soy de Buenos Aires, pero vivo en Tucumán. Muy bien. Bien ahí, Argentina. Y acá hay otra arquitecta argentina, Eleonora. ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Cómo andás? A ver, Eleonora, ¿eh? La proporción es interesante porque me gusta la forma de retrato vertical. Está bien, ¿eh? Muy bien. Usó muchos negros, ¿verdad? ¿Qué color es la sombra?
Uso negros, ¿eh? No te oímos, Eleonora. No se oye. No, y tenés el audio prendido, ¿eh? No, debe tener algún problema de audio, no. Bueno, no importa. Bachi, chividamo. Besos, nos vemos. Gloria, hola Gloria. Muy a bien, ver, el audio, Gloria. Muy bien, muy bonito. El contraste. El audio, Gloria, prendí el audio. Me quedó muy azul, me quedó muy azul la sombra. No, está perfecto. Me gusta el contraste del piso y el fondo. Es muy bonito porque el color azul es fuerte y sube y se desaparece. Es un buen efecto, ¿eh? Porque se mueve del plano de tierra al muro y se desaparece. Okay. Esa tonalidad. Una pregunta cortica. El verde, tengo un verde muy brillante. ¿El verde qué verde debe ser? Necesito un poco más oscuro, nada más, solamente. Un poco más de azul, oscurecerlo un poco. Pero se puede lavar, se puede limpiar. Ok. ¿Y sabes qué? Los verdes los puedes cambiar con sierra tostada. Y te da un color oliva más bajo. Sí, más oliva, porque este verde está muy brillante y no me gusta. Sí, sí, sí. Pero okay. Está bien, ¿eh? El contraste es muy bueno. Muy rica la clase, la muchas gracias. Me gusta la gente. ¿Dónde sos, Gloria? ¿Dónde sos, Gloria? Yo soy de Colombia, pero vivo en Dillon, Florida. Ah, no, mirá, no, por lo de rico, es rico, eso no es, bueno, gracias. Mi hermana también está conectada, pero ya está. Bueno, que siga Colombia, que sigan todos conmigo. Beso. Okay, gracias. Gracias. Bye. ¿Usted de Zoom quién es? Le estoy pidiendo el audio. Utente de Zoom, el audio, a ver, ¿quién es? Utente. ¿Quién es? No se oye. Es un buen trabajo, eso es un dibujo más detallado. Inclusive parece que usó neutral tint o el color negro que usó es bastante fuerte. Es un buen trabajo porque la sombra la movió, creó una zona. Eso es, bueno, es interesante. Este trabajo ha creado el ángulo de la sombra en su propia dirección. Es muy interesante. Creó una sombra muy diferente. Perfecto. Bueno, no sabemos quién es, ¿no? Bien creativo. ¿No sabemos quién es? No sabemos, bueno, muy bueno el trabajo. Después me lo mandan a ale-graieva@yahoo.com y lo compartimos. Sandra, ¿tenés algo? ¿Tenías la mano levantada? A ver, el audio, que no te oye. El audio, Sandra. Por favor, el audio. Ahora sí la oímos, Sandra. Bueno. Ah, muy bien, Sandra, ¿eh? Ah, pequeñita, perfecto. Yo a veces trabajo, yo hago también Ay. Trabajo muchas veces de este tamaño, tarjeta postal. Ah, mira. Ah, Sandra, este es Fabriano, ¿eh? El encolato. Buen papel, Fabriano, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Sandra. Muy bien. Aprendiendo un poco. No, muy bien. Gracias, muy bien, maravilloso, bien. Fantástico, me encantó la clase. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Amalia Cabeza, a ver el audio. Buenas tardes. Buenas bien, tardes. Amalia, me gustan los colores que usas, son bastante interesantes, ¿eh? Inclusive la parte de la sombra es fuertísima y la parte del lado derecho necesita un poco más de trabajo, pero tu sombra está muy bien lograda porque toda la luz es como si tuvieras un foco muy, muy lejano que se enfoca hacia el fondo. Muy bien, ¿eh? Los muchísimas gracias. Hacía tiempo que no venía. Gracias, Ale. Gracias, Alfonso. Ah, no, no falte, no me falte, ¿eh? Gracias. Beso. Hasta luego, Mani. Chao. Hola, Ángela. Ahí va el audio. Ahí está. Hola, Alfonso. Te quería saludar, ya te estoy echando de menos. ¿Cómo estás? Qué brillante clase. Hola. Gusto de verte, aunque sea en esta forma. Sí. No en Fabriano, no en otro lugar. ¿Nos Hola. Vemos en Fabriano? Se van a encontrar. No puedo este año. Este año no podré. Pero seguimos. Hola. Seguimos tus pasos. Besos. Besos. Gracias. Besos. Dili.
Liliana. El audio, Lili, otra argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Súbalo un poquito. Ah, sí, sí, ahora sí. Ah, muy bien. Muy bonito. Me gustan los espacios blancos. Como dejaste, está muy, muy libre, muy... Ay, me gusta muchísimo, ¿eh? De veras, es muy bueno. Me gustan los colores. Me gusta cómo trabajaste los huecos de luz. Esos son, pero fantásticos. Fíjate, muchas gracias, Alfonso. Quedó muy bien, muy magistral bonito. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta bastante porque tiene el contraste que... Y no es, es perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Todos son perfectos, todos son hermosa fantásticos. Clase. Y es argentina, clase. Tiene que ser perfecto. Gracias, Lili. Beso, beso. Acá tenemos gracias, otra arquitecta fantástica argentina. Ay. Hola, Maika. Hola. Acá. Hola, querida Maika, ¿cómo andás? ¿Vos también te fuiste a Florencia? Sonido. Hola, ¿qué tal? Estaba sin audio. Baja un poquito. Sí, así. Oh, bien, bien. Lindo. Un color muy mudo. Es un color muy mudo. No tienes colores brillantes. Sí, en la sombra, de cualquiera de las sombras, pon un poquito más de violeta, un poquito más de azul, de teal. Y juega con esos colores, juega con el color. No tengas miedo, ¿eh? Porque... No. Lo que pasa es que no se ve, se ve muy opaco, no es tan así, pero bueno, debe ser la cámara. ¿De qué color es la sombra? No, la hice con violáceos, pero le puse bastante azul, no azul ultramar, sino el talo, no sé cuál es. El talo, por eso quedó más así. Sí. Cobalto, no tengo cerúleo. El cobalto y ultramarino con el violeta. Eso es mejor claro, combinación. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Listo, Maika. María. Hola. Dolores, Frank. Dolores, otra gran artista. Hola, buenas. Hola, ¿cómo andas, querida? Laura Batavia, good eye. Porca miseria. Oh, ¿qué pasó? Hay alguien que... Muy bien. Qué bien, ¿eh? Me gusta como la composición, como lo decís. Me gusta que la bicicleta tiene un sombrero. Salió pequeño, no se ve, señor. En la foto no sé si se ve sombrero o no. Es muy difícil ver si tiene sombrero o no, pero tú las pusiste y tienen buen carácter. Es interesante. Las figuras las hiciste oscuras. Y se ven muy bien en relación al fondo, porque el fondo es muy claro. Yo tengo mi fondo más oscuro y las figuras son más claras. Pero esa forma es muy buena de crear el balance del fondo y el frente. Muy bien, Dolores, muy bien. Bonito. Muchas gracias. Gracias por una demo estupenda y muy bien pensada y muy trabajada. Gracias. Muchas gracias. Beso. Y acá está Ana. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Hola, ¿de dónde sos, Ana? De Buenos Aires. Muy bien, bien Ana. Muy bien. ¿Cuánta gente argentina? A ver, tu árbol. El árbol es un poco complicado. Sí, es un poco. La foto es muy mala para crearla, por eso hice improvisación en esto, pero tu árbol tienes un poco más de color en tu árbol, ¿eh? En la parte que quería una forma un poco más fuerte. Okay. Y se ve, pero se ve muy bien, tus sombras las hiciste muy bien, me gusta cómo trabajaste el fondo, las sombras, y también veo a la señora que está sentada en el restaurante, muy bien. Muy bien, gracias, bueno, Ana. Gracias, muy linda clase. Nos vemos gracias, en la próxima. Gracias, Johnny, te pide el audio, Johnny, ¿qué tal? Johnny, ok. Ok, muévalo atrás, un poquito más para atrás. Ah, sí, ahí está bien, sí. Ok, o sea, tu sombra, ¿sabes qué? No deberías haber puesto el cielo. La composición era mejor sin el cielo, ¿eh? Para enfocarse más en el detalle. Ese es el problema. Cuando trabajas perspectiva en el cielo, es mejor tener el árbol, hubiera sido más grande, más alto, para crear, encerrar
cerrar la parte superior del cielo, del edificio. Así es que en términos de composición, no debías de haber puesto el cielo. Lo demás está muy bien realizado. Tienes las bicicletas, las sombrillas y la sombra. Pero la composición debería de haber sido un poquito más pensada. ¿Sí me entiendes, Johnny? Sí, claro. Un poquito más grande. Bueno. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Muy bien, Johnny. Silvia, ¿cómo estás? Reactiva el audio, por favor. Cabezas del Valle. Cabezas okay, del Valle. ¿Se me oye? Sí. Sí. Un poco complicado porque el papel es de celulosa. Ah, no, pero ¿sabes qué? Me gusta el color azul, amarillo que usaste. Es muy buena idea también. ¿Sabes qué? El contraste del fondo puede ser, podría haber sido hasta rojo o verde, pero el color amarillo que pusiste se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien porque el contraste con el azul y el violeta, el amarillo lo hace más especial. Es un color fuerte, muy fuerte, pero sí funciona, sí funciona. Es el Aurelion, creo que se llama este amarillo. Sí, Aurelion, sí. Aurelion. ¿De dónde sos, Silvia? Soy de Barcelona. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Venga, gracias. Venga. Beso. Hola, María Magdalena, te doy el audio. Ah, también muy fuerte este. A ver, Rodríguez Orozco, el audio. Muy bien, ahí lo apagaste. Lo prendiste y lo apagaste. Ahí te lo pido de nuevo. ¿Podés? Ahí. No, se prende y se apaga. Mientras podés, yo mientras lo voy a poner a Johnny. Ah, no, Johnny ya lo puse, espera. Ahí está. ¿Pudiste o no? Poppy, ¿tenés algo? A ver si. No, no tiene la mano levantada. Espera un momentito. Sandra, sí, señora, Sandra. Señora, tiene un buen contraste. Me gusta cómo trabajó los colores del amarillo. Me gusta cómo trabajó estos colores. Inclusive tiene un buen acento porque tiene la composición. Me gusta la composición de los colores. Me gusta. Inclusive lo demás, los detalles son bien, pero me gusta cómo trabajó la sombra y el color del fondo. Muy bien, no me puede oír. Muy bien. Lástima. Muchas gracias, ¿eh? Y ahora está Alice. Sí. Ajá. De un poquito más de fuerza en el color. Necesitamos ponerle un poquito más de azul más fuerte o violeta un poquito más fuerte. Acentuar, ¿sabes qué? Para que haya luz, tiene que haber sombra. O sea, para que veas la luz, tienes que tener unas partes más oscuras que otras. Entonces tú tienes que definir cuál es la parte más oscura que quieres trabajar. Eso sí es muy importante que lo pienses, ¿eh? Ah, sí, más contraste, ¿no? Sí. Ahí está. Y no todo, bueno. Pero una parte, el árbol, la sombra del piso, el fondo es bien, el piso debe ser un poco más oscuro para que te ayudara a crear el efecto de luz. Es buen trabajo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Mónica? ¿Cómo estás? Ay, en cambio prender audio para... El audio, ahí está, bueno, bien. Sacarle del cartón para que sacarle los papeles, para que vean. Ah, muy bien. ¿Y ese tamaño es media hoja de papel? Sí. Sí, es grande. Es muy buen trabajo, ¿eh? Trabajar con una hoja más grande es un poquito más trabajo, ¿eh? Más laboro, más trabajo, sí, pero muy bien. ¿Sabes qué? Genial. Lo que podría ayudar más es que en la parte de las sombrillas fuera un poco más oscuro. Ajá. Nada más la parte baja de las sombrillas. La sombra en el fondo está bien, el fondo enfrente, pero las sombrillas, en la parte de las sombrillas un poco más oscuro para que crea profundidad. Todo lo demás funciona. En las sombrillas necesita un poco más de oscurecerlo un poco. Dale.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Yo, no sé tanto. Hola desde España, un saludo. Preciosa demo. Hola, María. Me ha encantado. Hola, María. Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto. Ah, fantástico, ¿Cuánto color, María? La explosión de la sombra. Marta. La explosión de la sombra es más creativa. Me gusta la cantidad porque explotó. Del piso, la sombra explotó y todo se combina. Muy bonito, porque está completamente conectado el color, la forma y el fondo, ¿cómo se llama? Las sombrillas me llevan a ese lugar. Muy bonito, me gusta cómo explota. Gracias. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy creativo, muy creativo, ¿eh? Gracias. Nos ha encantado, precioso. Bueno, buenísimo, te esperamos en la próxima. Alfonso, hay un montón, tengo un montón de manos que lamentablemente me tengo que ir a hisopar porque voy a viajar, así que tengo turno. Me disculpan quería agradecer este encuentro maravilloso que tuvimos esta tarde y la pasamos fantástico y te esperamos en otra oportunidad, siempre invitado a la Argentina, espero que alguna vez puedas lograr venir al Paseo de las Artes Martínez. Un día de estos, Alejandra. Y un beso y un abrazo para ti y para todos los... Y para todos los que nos siguen, tienen que mandarme el dibujo por email. Okay. Oye, mándame tu dirección y te lo mando. Dale, ahora estamos en contacto. Yo el sábado próximo no hago demo, el 12 nos encontramos. Ok. Besos, que la pasen lindo. Gracias. Y eres increíble. No debes de ser.